Hola viajeros, hoy los invito a embarcarse en un viaje inolvidable por la espectacular ruta del tren Chihuahua-Pacífico, mejor conocido como el Chepe. Este tren atraviesa paisajes de ensueño, desde las áridas tierras de Chihuahua hasta los exuberantes bosques de la Sierra Tarahumara. A lo largo del recorrido, podrán maravillarse con impresionantes barrancas, imponentes cascadas y pueblos llenos de historia y tradición. Prepárense para vivir una experiencia única, llena de aventura y belleza natural. Bienvenidos a bordo del Chepe. La ruta del tren Chihuahua-Pacífico atraviesa varios poblados principales a lo largo de su recorrido. El punto de partida es la ciudad de Chihuahua. Después pasa por Cuauhtémoc, conocido por su producción de manzanas y su arquitectura colonial. Divisadero es un punto intermedio del viaje famoso por ofrecer impresionantes vistas de la Barranca del Cobre. Creel, otro importante poblado turístico, punto de partida para explorar la Sierra Tarahumara y sus alrededores. El Fuerte, la última parada del recorrido, conocida por su arquitectura colonial y su historia ligada a la conquista española. Estos son solo algunos de los poblados principales que se encuentran a lo largo de la ruta del Chepe, cada uno con su propia historia, cultura y atractivos turísticos. El Chepe ofrece una serie de servicios para los pasajeros para que disfruten de un viaje cómodo y placentero, como un comedor y bar donde podrás disfrutar deliciosas comidas y bebidas, así como donde podrás relajarte y disfrutar de un cóctel o una bebida refrescante. El tren ofrece servicios de primera clase, clase ejecutiva y clase turista, cada una con comodidades y tarifas diferentes. Entretenimiento a bordo, asientos cómodos y espaciosos. La experiencia de viajar en el Chepe es única y ofrece la oportunidad de disfrutar paisajes espectaculares mientras te desplazas por una de las rutas de tren más impresionantes de México. Si te gustó esta recomendación, dame un like, comparte y suscríbete a mi canal para llevarte a más lugares espectaculares. Nos vemos en el próximo video.